Bueno, bienvenidos a mi canal colombiano Inmueble. El día de hoy les tengo para la venta una hermosa casa finca aquí en Anserma, kilómetro 1. Miren, aquí a tan solo 5 cuadras nos vamos a encontrar la glorieta que nos comunica hacia Pereira, Anserma, también hacia Cali y la otra glorieta hacia Cartago, mi hermano. Y estamos dentro de un condominio que se pagan 120 mil pesitos, mi hermano. Y tengo esta hermosa propiedad por un valor de 850 millones de pesos, aproximadamente unos 212 mil dólares americanos. De entrada nos vamos a encontrar con esta portada automática, mi hermano, el cual te da la bienvenida a esta casa que está prácticamente para estrenar, una casa nueva. Tenemos una casa construida en 40 de frente por 10 de fondo, 400 metros cuadrados el primer nivel. Y entre la piscina, el kiosco y la zona de aquí de parqueadero son 600 metros. Mira, esta viene siendo la zona de parqueadero. Frescamente nos caben dos camionetas aquí de lujo, así como la TXL. ¿Es una TXL? Sí, una TXL. Una TXL, también para guardar las motos. Aquí la zona para hacer ejercicio, pero vamos a entrar por la entrada principal. Es una propiedad, como les digo, nueva, totalmente moderna. Tenemos una piscina increíble aquí en una zona rodeada de excelentes vecinos. También aquí una finca ganadera, que incluso ustedes alcanzan aquí a oír el sonido de las vacas. Y esta viene siendo la hermosa casa. Miren, tenemos aquí comedor, sala, aquí tenemos la cocina. Vamos a iniciar por acá por la cocina. Una cocina totalmente de lujo, moderna, con sus gabinetes muy bien estructurada, mesones en mármol, una estufa con cuatro boquillas, aquí con su extractor, con su horno. Aquí nos cabe perfectamente un nevecón. Y aquí tenemos la zona de oficio, ¿viste? Por acá. Aquí tenemos la zona de oficio y también tenemos el cuarto de la empleada. Bueno, los pisos son en porcelanato. Me fascina esta propiedad. Uy, ahí están. Me fascina esta propiedad, todos los lujos, todos los detalles increíbles. Pero le quiero contar que todo lo que usted está viendo dentro de la propiedad no entra en el negocio. Si usted de pronto se quiere quedar con todo, ya tiene un valor adicional. Aquí tenemos otra sala estar hermosísima, con estos espejos que nos dan un contraste increíble. Hey, mira que ahí se ve como sube el ganado, Pues ya son las, ¿qué hora es? Ya van. Son las 4 de la tarde. Claro, ya lo están llamando, ¿no? Ya lo están llamando. Y miren, apenas abrimos este ventanal, nos permite una iluminación adicional y también más ventilación hacia toda la propiedad. Como le digo, esta propiedad tiene una altura muy buena, la cual nos permite que la propiedad sea muy fresquita. Y ahí tenés esta sala de cine. Mira qué belleza de sala de cine, mira. ¡Oh! Muy, pero muy rica. Recuerden que esa propiedad tenemos 4 habitaciones, tenemos 5 baños. Este viene siendo uno de los primeros cuartos que está al lado de la sala de cine. Acá nos vamos a encontrar, dicen por acá, vamos a encontrar el cuarto del niño y compartimos el baño, un baño totalmente grande, moderno. Todos los acabados son de lujo. Aquí las puertas y las ventanas son en madera. Y de todas las cuartos tenemos aire acondicionado. Y este cuarto del niño me encanta, me fascina. Ahí está, mira lo organizado que es. Vení por acá. Aquí tiene todos sus carros. Aquí tiene su dinosaurio. Anthony sería feliz con una cosita de estas. ¿Sí? Y mejor dicho, impecable absolutamente. Felicitaciones, campeón. Tiene un cuarto maravilloso. Y como todo, ¿no? Como todo niño, aquí los dinosaurios.
dinosaurios, los superhéroes. Bueno, y tiene su closet. Como les dije, este cuarto comparte el baño. Saliendo de los dos cuartos que podrían ser para los niños, nos vamos a encontrar esta habitación adicional que podría ser ya para tu mamá o de pronto la suegra, un cuarto súper amplio en el primer nivel. Frescamente te cabe una cama de 2x2 como está en este momento. Espacios hermosísimos para toda tu familia, aire acondicionado. Aquí tenemos el clóset de la dama y su baño privado. Subir ya al segundo nivel de la propiedad, nos vamos a encontrar aquí con el pasamano en acero inoxidable y ahí está, y esta lámpara, ven, esta lámpara cambia de colores. Ah, sí, está como la de... Mira, ven. Como que está acá de moda. ¿No? De moda. Y apenas llegamos aquí al segundo nivel, nos vamos a encontrar aquí a mi mano izquierda con el cuarto principal, pero antes de eso, aquí este altar a la Virgen María y a todos pues, los santos aquí, muy pero muy bonito. Se siente muy agradable llegar a esta propiedad, encontrar aquí a la Virgen María también y estos espacios abiertos, muy buena iluminación. Vale, y tenemos cámaras en toda la propiedad, ¿no? Sí, y aquí enseguida también tenemos un balcón, el cual nos permite una visual hacia todo. Incluso mostremos primero aquí aquí tenemos un balcón el cual nos permite visualizar toda la propiedad y todos los vecinos. Se siente una frescura. Entonces imagínense estar aquí sentadito, si usted de pronto tiene niños pequeños, entonces desde aquí podrá mostrarle a su hijo o a su hija cómo las vacas le braman ahí una mañana. Entonces es algo muy lindo, muy especial, no son suyas, pero las pueden disfrutar. Y aquí enseguida nos vamos a encontrar el cuarto principal. También las luces cambian de color. Mira, ahí están. Un cuarto de 5x6. Uy, ahí se siente muy rico estar en esta propiedad. Una cama de 2x2, totalmente de lujo. Este viene siendo el cuarto principal y aquí enseguida nos vamos a encontrar el clóset tanto de la dama como del caballero, totalmente hermosísimo. Usted, dama que está viendo este video, va a quedar fascinada con este cuarto. Y aquí enseguida tenemos el baño privado del cuarto principal. Venir a vivir a uno de los mejores sitios aquí cerca de Anserma, cerca a Cartago, cerca a la Virginia, cerca a Pereira, incluso está la vía que nos comunica directamente a Cali. Esta es una de las mejores opciones que usted tiene el día de hoy, mi hermano. Para todos los seguidores que mantienen ahí súper pendiente, mi hermano, cómpreme esa propiedad está muy pero muy económica. Va a pasar igual a una finca que yo grabé, se vendió en 5 días. Entonces, mi hermano, escríbame y yo sé por qué lo digo. Incluso esta propiedad, ojalá la dueña no va a ver el video también, pues porque nos desanima. Esa propiedad la podemos vender más cara. Si usted está viendo este video, esa propiedad vale mucho más plata. La mera construcción de esa propiedad, le puedo decir que está alrededor de 1.000 millones de pesos. Está muy bien estructurada la propiedad. Entonces, y el diseño, Alex. Y el diseño totalmente moderno. Volvemos nuevamente aquí a la sala estar, a la oficina, al comedor, aquí a la sala. Me fascina esta propiedad. Y aquí se me olvidó mostrarles que aquí tenemos
tenemos otro baño, sino que aquí tenemos una mascota, entonces le echamos llave para que no se nos vaya a volar. Nuevamente, la cocina, como le digo, son espacios totalmente abiertos, un solo nivel, tenemos 4 habitaciones y el cuarto principal está en el segundo nivel. Este, mira ese sol tan rico, Son las 4:10 de la tarde y miren, vea. Un clima maravilloso, de los mejores de aquí, esta zona de aquí, Anserma. Aquí hace calorcito y una vez le digo. Entonces, si usted de las personas de pronto que está por allá en Canadá, en los Estados Unidos, o por allá en Bogotá, chupando frío con su familia bien arrunchados por allá, y está viendo este video, le cuento que estoy morocho de chupar sola acá, ¿o yo? Entonces, si usted de esas personas, mi hermano, y que Dios le regaló la oportunidad de tener los recursos para comprar esta hermosa finca, te invito a mi hermano a que haga esa excelente inversión y se traiga a su familia para acá. Bueno, aquí tenemos el turco. Estos turcos me fascinan, el olor a eucaliptos. Limoncillo también. Limoncillos, la propiedad de color blanco hace que las fincas tengan muy buena como energía. Se siente tranquilidad. Mucha tranquilidad. Y esa zona, esto es un kiosco de los que. Un kiosco moderno, no de los acostumbrados que estamos a grabar nosotros, no. Es un kiosco totalmente moderno, el cual nos permite, estando aquí, una visual hacia toda la piscina, la casa principal y hacia la zona verde. Y aquí tenemos un baño adicional, el cual nos permite que no vas a entrar de pronto a la casa con los pies mojados y de pronto te resbala. Entonces, mi hermano, aquí tenemos este baño adicional para que usted venga, se cambie. Y aquí el fogón tradicional, mi hermano, que no puede faltar en toda finca, pero esto es un fogón y una cocina moderna. Isito, mira este fogón, ve. ¿Cómo la ves? Con estructura en acero inoxidable, aquí para asar aquí la buena parrilla, aquí el asado, los chorizos. Está muy bueno. Muy. Se lo ve. Tiene, sino que ahí tiene el carboncito ahí guardado. Ah, sí. Bueno, y entonces. La leña le metes por acá. La leña le mete por acá. No, muy bueno, muy bonito el fogón. La propiedad, todo su perímetro está encerrado con cingla y alambre de púa. Y aquí, como les dije a un inicio, estamos dentro de un condominio que pagamos 120,000 pesos mensuales. Bueno, estamos llegando al final de este video, mi hermano. Quiero darle nuevamente la ubicación. Recuerden que esta propiedad está ubicada aquí en Anserma, kilómetro 1, muy cerca aquí a la glorieta que nos comunica hacia la Virginia, Pereira, Cartago y la vía principal, la Panamericana, que nos comunica hacia Cali. Mira, ve. Y esta propiedad la estamos dando por un valor de 850 millones de pesos, aproximadamente unos 212,000 dólares americanos. Recuerden que tenemos un área construida entre la piscina, la casa principal y el cuarto que está allá, y este hermoso kiosco de 600 metros cuadrados, que le digo que con 850 millones de pesos no construye esa propiedad. Es que nomás el mero lote, tenemos 1200 metros cuadrados y me voy enamoradísimo de esta finca. Y si usted, mi seguidor, está viendo esa propiedad, cómprela a ojos cerrados, que es muy económica. Es muy, pero muy económica. Ojalá la propietaria por esas cámaras no me esté escuchando porque se arrepiente de venderla. Entonces, no siendo más, te invito a que te suscribas a mi canal colombiano Inmuebles. Te mando un fuerte abrazo. Te dejo con estas maravillosas tomas aéreas para que mires lo cerquita que queda todo y también nos queda muy cerca del aeropuerto Santa Ana. Que Dios te colme. Muchas bendiciones.